La siguiente ponencia, que es en relación a algoritmo en el tratamiento de la diabetes tipo 2, principalmente las drogas de uso oral. Todos los conceptos que ustedes estuvieron oyendo en las dos ponencias anteriores se resume en esta diapositiva. Recordémonos que cuando a alguien le dicen que es diabético, no significa que en ese momento empieza todo el desorden metabólico o hormonal que puede tener el paciente. Significa que han pasado alrededor de 15 o 20 años que este paciente ha tenido los factores de riesgo que ustedes ya escucharon, principalmente la obesidad, el sedentarismo, hiperlipidemia, hipertensión arterial. No se tomó ninguna medida preventiva y obviamente la célula beta no es absoluta ni perenne. Esta inicialmente sufre o incrementa la producción de niveles de insulina, tratando de vencer la resistencia a la insulina que presentamos principalmente por el porcentaje de grasa corporal en el organismo. Pero llega un momento que la célula beta obviamente se cansa, empieza a disminuir los niveles de insulina, persiste la resistencia a la acción de la insulina y los niveles tanto de glucosa en ayuna como glucosa postprandial se empiezan a elevar, hasta que un punto pasamos de términos de intolerantes a la glucosa o prediabéticos a hacer un diagnóstico que es sumamente un número, por ahí lo mencionaban, de 126, y le decimos al paciente entonces que es diabético. Esto es muy importante porque ustedes saben que tenemos diversos tipos de enfermedades poligénicas. ¿Qué significa que son enfermedades poligénicas? Quiere decir que diversos genes que están involucrados en diferentes procesos metabólicos en el organismo se ven afectados. Ahí tenemos diferentes tipos de enfermedades poligénicas como son la hipertensión arterial, la enfermedad de Alzheimer, la diabetes mellitus y enfermedades inmunológicas. De esto depende mucho la herencia, así como salimos pelo negro, pelo claro, colocho, liso, somos gorditos, delgados, pequeños. Entonces es puramente herencia de los genes. Lógicamente, lo que mencionaban, si tenemos un familiar directo, padre o madre, ser diabéticos, pues vamos a tener casi hasta el 70%, si ambos padres, 80%, son diabéticos. Entrando ya a lo que son los antidiabéticos orales, recordamos desde que el descubrimiento de la insulina por Banting y Best, ahí por 1921, se ha ido evolucionando y desde 1950, que contamos ya con las sulfonilureas de primera y nuevamente segunda generación y otras más nuevas, luego evolucionamos alrededor de los 1960, la famosa metformina, la carbosa, algunas glinidas, ahí por el 2007 al 2010, los inhibidores de la DPP-4. Diferentes moléculas, hasta llegar a lo que vendría a ser, que ya les mencionó el doctor Carlos Alballero, los inhibidores de la SGLT2. Entonces lo que vemos aquí, cuando nos recibimos diferentes informaciones, si ustedes ven, la mayoría de antidiabéticos orales tienen un porcentaje de potencia muy similar en reducción de hemoglobina glicosilada y de glucosas en ayunas y postprandiales. El rango puede ser muy amplio, desde 0.5 hasta aproximadamente 1.5-2 en reducción de hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿de qué va a depender de que un hipoglicemiante oral actúe más que el otro? Simple y sencillamente, ¿en qué momento nosotros encontramos al paciente y le empezamos a tratar, las características de este paciente? Y tal vez lo más importante es con qué hemoglobina glicosilada inicialmente encontramos a este paciente. Entre más alta esté la hemoglobina glicosilada, va a ser mucho más fácil poder lograr altas reducciones en el tratamiento del paciente. Hablando un poco de los SGLT2, se habló muchas cosas ya, lo único que les voy a recalcar es que su especificidad es por glucosa, tiene una alta capacidad de transporte de la glucosa y obviamente la reabsorción renal de glucosa en el segmento S1 es mucho mayor. Entonces, al bloquear el segmento S1, como ustedes están viendo acá, okay, la cantidad de glucosa que es reabsorbida se reduce en un 30 a un 50%, por ende, hay una mayor excreción de glucosa por la orina y aumenta la glucosuria.
Recordémonos de que estas son moléculas muy novedosas, nuevas, y van como muy en contra de todo lo que nosotros aprendimos en la universidad, porque la gran mayoría que estamos aquí, contemporáneos, recordamos que nos decían que un paciente diabético estaba descontrolado si presentaba glucosuria. Entonces, ¿cómo es eso que hoy le provocamos glucosuria y el paciente obviamente se va a controlar? Como que es un poco contradictorio. Pero efectivamente, lo que logran estos, sin dependencia de insulina, por ende pueden utilizarse en cualquier etapa de la enfermedad, excepto obviamente ya cuando la función renal, como cualquier fármaco, está bien alterado, obviamente la nefrona va a tender a disminuir la reabsorción renal y probablemente estos fármacos no tengan mucha ayuda en el tratamiento. Pero lo que sí hay que recalcar y es bien importante es que logran una excreción de 50-100 gramos de glucosa por la orina y una pérdida de alrededor de energía de 200 a 400 kilocalorías por día. Si ustedes lo relacionan a la charla anterior, ven que no es nada despreciable esta cantidad de energía que se bota por la orina y lógicamente hay una reducción de 1.5 a 3 kilos de peso que son muy importantes en el paciente diabético. Otra cosa que hay que recalcar es que tienen un, depende con qué se combine, un bajo nivel del que el paciente pueda presentar riesgo de hipoglucemia y pueden combinarse casi con todas las fármacos que ya tenemos anteriormente. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de inhibidores de SGLT2 que tenemos disponibles en el país. Y ustedes ven el porcentaje de reducción de hemoglobina glicosilada, los rangos pueden variar. Si ustedes sacan el promedio, pues casi son muy similares. Y la reducción de glucosa plasmática en ayunas. Por ejemplo, con CANA logran de 22 a 47, con DAPA de menos 16 a menos 28 y con EMPA de menos 13 a menos 36 miligramos por decilitro. Entonces, de esa manera, es como una terapia ayudativa que le ayuda a perder el paciente peso, mejora la presión arterial en 2 a 4 milímetros aproximadamente de mercurio a la baja y esto se debe al efecto natriurético porque aparte de botar glucosa por la orina, pues obviamente también se bota el sodio. Otra cosa que es bien importante cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente diabético es tomar las características de esta persona e individualizarlo, porque no es lo mismo tratar a una persona obesa con factores de riesgo hiperlipidémico, hipertenso, que ya tenga problemas renales, que tratar a una persona delgada que probablemente va debutando. Unos fármacos van a ser más adecuados para la persona con sobrepeso y otros fármacos van a ser más adecuados para la persona que obviamente tiene un peso normal o bajo. Si ustedes ven, les mencionaba que casi todos tienden a tender a disminuir la hemoglobina glicosilada en el mismo promedio. Sin embargo, unos lo hacen de alguna forma como más beneficiosa o más segura en el paciente. Las últimas moléculas están desarrolladas, los inhibidores de PPP4, SGLT2, para evitar mayor complicación de hipoglucemia en el paciente diabético. Ejemplo, en un paciente con riesgo cardiovascular que una hipoglucemia lo va a conllevar a tener una respuesta compensatoria con mayor liberación de adrenalina, cortisol, etcétera, probablemente esa adrenalina le va a provocar que aumente la presión arterial, que pueda desencadenar una arritmia y obviamente el riesgo cardiovascular va a ser mucho mayor. Sin embargo, ustedes saben que las sulfonilureas fueron los primeros fármacos, están sumamente estudiados, sumamente probados su eficacia y lógicamente que por el precio, la accesibilidad, la forma de dosificarlos van a seguir hoy por hoy, ¿verdad? Y están hoy por hoy, van a seguir en, como pilar fundamental en el tratamiento de los pacientes diabéticos. Sin embargo, estos últimos, a pesar de que son moléculas muy novedosas, el problema es el precio. No cualquier paciente puede acceder a un tipo de estos tratamientos que van a andar a rondar desde los 50 hasta los 80 dólares dependiendo de la dosis y con qué se pueda combinar. Carlos, el doctor Alvallero les habló de esto. Cuando ustedes también se enfrenten a un paciente diabético, no solo piensen en el páncreas o en el riñón, recuerden que hay otros órganos involucrados que tienen que ver con la fisiopatología de la diabetes y en el tratamiento del paciente diabético. Ejemplos claros, por ejemplo, si un paciente ya tiene daño renal, pues lógicamente que yo voy a tratar de buscar aquel tipo de fármaco que se metabolice menos por el riñón, que tenga mayor un metabolismo hepático y viceversa, si el paciente tiene un hígado o una
hepatitis grasa ya, obviamente tengo que tener muy cuidadoso con los fármacos que voy a implementar. También, denle parte importante a lo que vendría a ser la resistencia a la insulina o la menor captación de glucosa por el músculo. ¿Okay? Entonces, todo esto es lo que ustedes tienen que pensar cuando enfrenten al paciente diabético. No solo, glucosa, ¿cuántos no mandamos una glucosa en ayunas y mandamos una glucosa postprandial? Entonces, el paciente, ¿dónde va a ir a comer? No va a regresar a comer a su casa. O si están en el hospital, va a ir a comer al cafetín. ¿Qué va a tener en el cafetín? Un plato muy similar a lo que puso la licenciada. Un par de tamales, frijoles, crema, queso, dos panes, una taza de café. Ahí no hay esplenda, ahí solo hay azúcar. Entonces, el paciente les puede llegar con 100, 126, 128, 140 en ayunas, lo mandan a comer y ¡pum! 300, 400. ¿Cuál es la reacción más inmediata de nosotros como médicos? Mire, vino bien, pero ¿cómo le subió? No le explica que lo que comió no fue lo más adecuado, sino que simple y sencillamente o le aumentamos la metformina o le aumentamos la glibenclamida. El paciente regresa a su casa, cambia los hábitos de alimentación porque ya no come así y de repente tiene una hipoglucemia. Entonces se asustan tanto, porque acuérdense que una hipoglucemia es una sensación de muerte inminente, que el paciente termina abandonando el tratamiento. Entonces, ¿qué hace? Venir, agarra el montón de pastillas y se lo regala a la vecina, a la abuelita, a la tía. Mira, tomate esto que me dieron en el seguro, porque es un montón. A mí me cayó mal, yo casi sentí que me moría. Yo ando mejor con el azúcar alta que con el azúcar baja, ¿sí o no? Entonces, todo eso es lo que tenemos que tener presente y concientizar al paciente, de preguntarle. Se está tomando el medicamento, a ver cuántas pastillas tiene, tráigame la caja. Y van a ver que muchas veces ni siquiera saben qué es lo que toma. Una pastillita chiquitita y una grande, blanca. Vea que le duele el estómago a uno cuando se la toma, doctor. Entonces, es muy importante que sepan qué es lo que están tomando. Y acuérdense que en todo paciente diabético, la educación es el pilar fundamental en el 80% en el tratamiento de este. Aquí tienen los perfiles de los diferentes fármacos antidiabéticos. Unos son neutros en el peso, otros como los hipoglucemiantes orales tienden la sulfonilurea a aumentarlo, la metformina a una pérdida o se mantiene, los GLP-1 tienden a perder peso, los SGLT-2, mucho ojo con la función renal. Ustedes saben y está más que claro que la metformina está contraindicada en etapas moderadas o severas de insuficiencia renal. Al igual que otros fármacos, vemos que los SGLT2, probablemente el único inconveniente es que por presentar glucosuria, como cualquier paciente descontrolado, principalmente en las mujeres, van a tener mayor tendencia a infección de vías urinarias o infecciones micóticas a ese nivel genital. Entonces, con una buena educación, una buena higiene que ese paciente tenga, la probabilidad que presente una infección, ya sea bacteriana o micótica, sea mucho menor. Pero todo, les vuelvo a insistir, y es educación. Lógicamente que si el paciente tiene ya enfermedad cardiovascular manifiesta, yo voy a tratar de utilizar los fármacos que tienen menos efectos adversos. Entonces, todo eso es lo que, por favor, tomen en cuenta cuando se enfrentan a un paciente diabético. Otra cosa bien importante que ya los mencionaron, cuando nosotros hacemos un diagnóstico, usted hoy es diabético, busquémoslo si ya presenta complicaciones o no. ¿Por qué? Porque el 50% de los pacientes que nosotros vemos o debutan con diabetes mellitus ya van a tener cierto grado de complicación. Entonces, no es que este paciente es diabético desde hoy que yo le estoy diciendo que es diabético. Probablemente ya tenga 5 o 10 años que pasó de forma inadvertida. ¿Y por qué? Porque lo asustaron, se enfermó, le dio chicle, le dio zika, no pudo pagar la letra del carro, lo asaltaron en el bus, le robaron el celular. Obviamente eso desencadena un estrés, hormonas de contrarregulación, mayor cortisol, mayor adrenalina y ¡pum! Terminó de disparar la glucosa y eso fue lo que le hizo entrar en glucosuria, ver borroso y le llevó consultando a ustedes. Entonces, investiguémosle, hagámosle un fondo de ojo, miremos el estado cardiovascular, un electrocardiograma, revisémosle los pies, por favor. Por lo menos dígale, mire, quítese los zapatos, observémoslos. Muchos de ellos llegan con infecciones que ni siquiera se han dado cuenta, clavos, chinches, piedras. Entonces es muy importante ver esto. Utilicemos un diapasón, utilicemos un monofilamento, ¿verdad?, para detectar si este paciente ya presenta neuropatía diabética. Entonces, de esa manera, ya no va a ser el enfoque de un paciente que va debutando, sino que un paciente que ya tiene varios años, ya está complicado y el tratamiento tendría que ser más intensivo en este tipo de pacientes para evitar que se nos siga complicando.
Entonces ustedes ven que entre mayor es la hemoglobina glicosilada, mayor es la probabilidad de que este paciente se nos complique con las diferentes enfermedades. Está más que demostrado en los diferentes estudios que si ustedes tratan bien un paciente diabético, van a disminuir los eventos microvasculares en un 25%, el infarto del miocardio en un 16%, la extracción de cataratas, que aunque se enojen los oftalmólogos, ¿verdad? Entonces también se puede prevenir casi en un 24%, y retinopatía y daño renal entre 21 y un 33% a los 12 años. Entonces, de ahí que no es solo el hecho de bajar la glucosa, tenemos que controlar también la presión arterial, los lípidos, ver cómo está la función renal. Todo esto nos tenemos que tener en cuenta cuando enfrentamos a un paciente diabético. ¿Qué dicen las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos? Les traigo estas porque son clínicos, o sea, ellos ven pacientes igual que todos nosotros y las han enfocado desde ese punto de vista. Que ellos lo dividen así. Si ustedes tienen una hemoglobina, un paciente que tiene enfermedad actual o concurrente y tiene un riesgo de presentar hipoglicemia, entonces no nos esforcemos tanto en llevarlo a una meta de hemoglobina glicosilada menor o igual a 6.5, que estén arriba de 6.5, 7, probablemente lo vamos a tener bien. Si es un paciente mayor, por ahí preguntaban las metas en el tratamiento del paciente geriátrico. Entonces, bueno, no nos esforcemos tanto en llevar a ese paciente abajo de 6.5. ¿Por qué? Porque entre más nosotros nos enfoquemos en un tratamiento más intensivo, mayor va a ser la probabilidad que este paciente presente una hipoglicemia. Y al presentar la hipoglicemia, más que todo si es nocturna, la probabilidad que este paciente se nos complique de forma cardiovascular va a estar mayor. Si ustedes ven, los que trabajaron en alguna unidad de emergencia, la mayoría de pacientes diabéticos infartados llegan en la madrugada, ¿verdad? Llegan en la madrugada y presentalmente llegan consultando por dolor epigástrico o dolor abdominal. Entonces muchos se les van. Entonces este es el cuidado que hay que tener. Si el paciente está joven, no tiene ninguna enfermedad recurrente o el riesgo de presentar hipoglicemia es bajo, entonces esforcémonos en llevarlo abajo de 6.5. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Miren lo que dice aquí, esto es sumamente importante, no ponen los fármacos en primer lugar, siempre mencionan la modificación del estilo de vida y por eso es que tratamos de incluir el tema anterior, cómo es sumamente difícil cambiar los hábitos y durante años hemos venido haciendo lo mismo, entonces que de repente nos digan, miren, eso ya nos lo va a hacer así, esto lo va a hacer así, es como un shock, ¿verdad? Un shock personal, un shock cultural, un shock familiar, porque tienen que cambiarle el chip a todos los miembros de la familia. Pero sin embargo, el cambio del estilo de vida, cambiar la forma como nos alimentamos, la frecuencia con que nos alimentamos, empezar a hacer ejercicio si nunca hemos hecho, porque tampoco es, y ya se me fue el doctor Amador, o todavía está aquí, no es que si no hice 20 años de ejercicio y lo empiezo a hacer, no voy a tener ningún beneficio. Peor es que siga de forma sedentaria. Por lo menos el empezar a hacer ejercicio voy a disminuir un poco la resistencia periférica, es decir, muscular, a la resistencia a la insulina. Obviamente va a captar más glucosa el músculo y de esa manera lograr un control mejor del paciente. Lógico, hay que tener todas las precauciones y valores de este paciente porque no lo voy a mandar a correr o a nadar de una sola vez. Si está joven y está acostumbrado a hacer ejercicio, pues que lo siga haciendo. Pero si no, de alguna manera empezarlo a incentivar. Entonces ustedes también que si tienen una hemoglobina glicosilada menor de 6.5, ahí está monoterapia. ¿Qué puede ser monoterapia? Puede ser metformina, puede ser GLP-1, puede ser un inhibidor de los SGLT2, un inhibidor de los DPP-4 o puede ser una hipoglicemia anteoral. Mucho cuidado con las tilacilidonas o la combinación de estas con, de sulfonilureas con glinidas por el riesgo cardiovascular o el riesgo de presentar una hipoglicemia. Si el paciente obviamente ya muy descontrolado y con una hemoglobina glicosilada arriba de 9, sintomático, entonces ellos pasan directamente a insulina, que la doctora Carolina Recino les va a hablar de eso. Y si no, podemos utilizar hipoglicemiantes orales en doble o triple combinación. Y si esto falla, pues proceder a insulina. Si tenemos una hemoglobina glicosilada arriba de 7.5, entonces dependiendo del paciente, nosotros podemos evaluar como fármaco inicial la metformina combinado con cualquier otro tipo de fármacos, ya sea GLP-1, SGLT-2, inhibidor de los DPP-4, sulfonilureas,
¿verdad? De hecho, si ustedes están viendo aquí, pueden utilizar este bromocriptina, que antes lo utilizábamos más que todo para las, ¿cómo se llama? Las galactorreas o las hiperprolactinemias. También puede ser una alternativa en el tratamiento de la diabetes. Y si, obviamente, está reevaluando cada 3 meses. Si esto falla como monoterapia, pero en cada consulta tratemos nuevamente de incidir en los cambios de vida del paciente, que se nos va a enojar, que va a cambiar de médico. Preferible que cambie de médico y que el otro lo vuelva a regañar, porque ellos dicen no regañan, ¿no? Yo siempre les digo, yo no lo estoy regañando, yo lo que estoy haciendo es que lo estoy aconsejando, ¿verdad? Entonces, para que él no crea que lo que está haciendo es un acto indebido. Entonces, a los 3 meses lo volvemos a reevaluar. Si vemos que no ha cumplido metas, entonces combinamos metformina con otro fármaco hasta llegar a, probablemente a una triple terapia. Y si esto falla, que generalmente va a fallar en aquel paciente ya muy insulinopénico que va a requerir insulina, o en aquel paciente rebelde. Entonces, ahí es donde nos podemos apoyar, mandando al paciente con un educador en diabetes que tiene mucho más tiempo que nosotros en el consultorio, o referirlo incluso con psicología o, si es necesario, con el psiquiatra. Pero de alguna manera le tenemos que hacer entender al paciente que si no hay cambios significativos y, digámoslo así, radicales en el estilo de vida, jamás va a lograr estar a metas. Entonces, este es el algoritmo de insulinas. Yo obviamente no les voy a hablar de esto, pero tampoco que nos quede la idea, o que le quede la idea al paciente, que porque está ya re malo en etapa terminal va a utilizar insulina. O tampoco hagamos aquello de que, mire, si no me baja, le voy a poner insulina. Si no controla, le voy a poner insulina. ¿Por qué? Porque de ahí estamos creando una barrera del paciente para que en un momento dado, que sea necesario utilizar insulina, tenga que utilizarla. O el hecho de que, mire, doctor, lo que pasa es que si me pone insulina es de por vida. Tampoco eso es así. La insulina no deja ciego. Lo que deja ciego es el descontrol metabólico de la glucosa y los demás factores de riesgo por mucho tiempo. Y eso ya ustedes lo saben. Entonces, acuérdense que no solo es de ir a tratar, ¿verdad? De hecho, si ya tienen el papá, la mamá, incidamos en que esos cambios de estilo de vida sean para los familiares, sean para los hijos, sean para los nietos. ¿Por qué? Porque está más que demostrado en los diferentes estudios que la diabetes mellitus se puede prevenir. Se puede prevenir tanto en personas jóvenes como en personas adultas. ¿Y cuál de todos los medicamentos o de todos los estudios demuestra que hay mayor reducción de riesgo en la prevención de la diabetes mellitus tipo 2? El estilo de vida. Por eso es que estamos haciendo todas estas campañas en radio, en televisión, a ustedes como médicos que tienen más contacto con la población, de que influyan sobre los pacientes y sobre nosotros mismos también en tratar de prevenir esta epidemia. Acuérdense que en El Salvador el 10.5% de la población es diabético. Por cada diabético diagnosticado hay 3 más ahí que no saben que lo son. El año antepasado hubo 10 muertes diarias por diabetes o eventos relacionados a diabetes en El Salvador. Ahí vemos los grandes titulares, 10 muertes por violencia, 3 policías diarios muertos. Pero nadie dice, miren, 10 diabéticos se murieron a diario. Entonces esto consume una gran cantidad de recursos de la población, económicos, hospitalarios, que probablemente se podrían utilizar para otro tipo de enfermedades e incluso la diabetes. Bueno, hasta ahí. Si tienen alguna duda o pregunta, pues un par de minutos con gusto se las aclaro.